El Gobierno anunció bono de 20.000 pesos por hijo para trabajadores de menores ingresos. El Gobierno Nacional confirmó este martes la novedad ante la escalada inflacionaria. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, anunció hoy que las familias de trabajadores con menores ingresos recibirán un refuerzo de 20.000 pesos por hijo en las asignaciones familiares. Vamos a instrumentar una política de refuerzo en los ingresos de los trabajadores con hijos de menores salarios, trabajadores tramo 1, señaló Raberta al realizar el anuncio. Y dijo que se asignará un monto de 20.000 pesos por hijo. Según señaló la titular del ente, son 1.800.000 de niños y niñas los alcanzados por la medida. En promedio son dos nenes por trabajador, entonces estamos hablando de 40.000 dólares de ingreso que pone el Estado con un fuerte compromiso económico para que las familias de trabajadores con hijos con menores ingresos puedan vivir un poquito mejor y que no haya ninguno bajo la línea de pobreza, agregó la funcionaria desde el partido bonaerense de Escobar, junto con el ministro de Economía. Sergio Massa. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, fijó los nuevos valores de las asignaciones familiares que rigen a partir de septiembre, con el aumento del 15,53%, a través de la resolución 202 diagonal 2022, publicada en el Boletín Oficial.